Hace varios días que estuve en el hospedaje Yaque de Santiago, un lugar que conozco desde que era muy niño. Y la idea principal cuando llegué allí era dar a conocer la variedad de productos que hay en el hospedaje Yaque y al mismo tiempo hacer una comparación de el costo de esos productos con relación al costo en los supermercados. Pero vaya sorpresa cuando llegué al hospedaje Yaque y me encuentro una idea totalmente diferente a la que yo tenía cuando era un niño, que el hospedaje Yaque estaba controlado 100% por comerciantes dominicanos que vendían sus productos en ese lugar. Pero ahora, cuando voy el sábado, encuentro dos o tres comerciantes, voy domingo en la mañana y me encuentro con que más del 95% de los vendedores del mercado hospedaje Yaque son haitianos. Y eso no es que tenga nada malo eso. El asunto es que me sorprendió mucho de que los carretilleros, los motoconchos, la mayoría de los que estaban vendiendo los vegetales y frutas y los que estaban comprando también, casi todos son de origen haitiano. No sé hasta qué nivel sean legales o indocumentados, pero sí me sorprendió mucho ver un mercado tan importante, el principal mercado de Santiago y de todo el Cibao, a nivel de frutas, de vegetales, de todos esos productos que traen desde Constanza, de Jarabacoa, la zanahoria, la lechuga, la remolacha, todas esas cosas que traen de las zonas templadas, son despachadas en el hospedaje por ciudadanos de origen haitiano. Hola, ¿qué es eso que tú vendes ahí? Papá, comiendo. Aquí viene pescado. Es que eso son sardinas. ¿Qué pescado es ese? ¿A cómo la libra de la sardina? A 75. Es complicado moverse aquí en esta zona porque hay muchas carretillas, vehículos, gente vendiendo, motoconchos. En una gran mayoría, gente de nacionalidad haitiana. No sabemos su estatus legal en el país, pero sí vemos que por su color de piel, la mayoría son haitianos. Papa. A 20, mi jefe. ¿Y el ajo? A 90. Ajo a 90 pesos la libra. ¿Y la cebolla roja esta? La cebolla, 50. 50 pesos la libra de cebolla. De muy buena calidad. ¿A cómo son los aguacates? Es que podemos robar de los últimos. Usted no tiene cara de ladrón, ¿no? Que no. No. Pues, ¿De dónde usted? De aquí. De aquí. Ajá. Yo me quería aquí. ¿Y cómo usted va a decir que yo no tengo cara de la No. droga? Pero yo soy dominicano, usted me está ofendiendo. No. A decir, Colón lo que trajo aquí fue ladrones, y eso es lo que habemos. Sí, pero los que nacimos después de Colón no somos ladrones. No, señor, las semillas no se regeneran. La materia no desaparece. Están muy bonitos los ajíes. Naranja agria. ¿Cuánto es el precio de una naranja agria? Ah, aquí, señor. Hola, señor. Dígame el precio de su naranja agria. A 5 pesos una naranja agria. 5 pesos una naranja agria. Sí. ¿Y si compramos cantidades? A 4 pesos. 4 pesos si compro muchas.
Hay que salirse de medio porque hay muchos vehículos cruzando aquí. ¿Cómo usted ve los precios? Entre dos, pero está asequible. ¿Usted puede ha comparado con los precios de los supermercados? Exacto. No, los supermercados son un poquito más elevados. Sí, claro. Porque le cobran el aire acondicionado, los empleados. Yo creo que sí. Pero realmente está y limpio. Está todo limpio. Hemos visto que está limpio y ordenado. Sí, me gusta. ¿Usted siempre viene a comprar aquí? Sí, mi primera vez. ¡Oh, Dios! Ajá, y me gustó. Pues bueno, que siga comprando. Pase buen día. Gracias. Mete vale, por favor. Ajá, que le ponga a hablar, dice no, ella. No, 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 no. ¿Cómo es tu papel? ¿Gemapé no, no. Félix? No, está bien, está bien, está bien, está bien. Ah, aquí tenemos repollo morado. ¿Cuánto cuesta un repollo morado de eso? Ah, Dios, la libra está a 50 libras. ¿50 pesos? La libra. ¿Y en el supermercado cuánto usted cree que cuesta? A ver, uno, pues solo en el petarrito allá es. Ellos lo ponen a 50, ponen. Muy bien, gracias, gracias. Hola, hola, ¿a cómo tiene la Toyota? La Toyota son 3 por 50. 3 por 50 pesos, aquí está más barata que allá abajo, sí. Aquí está todo barato, ¿Y la berenjena? ¿Esa berenjena cuánto cuesta? A 20 pesos la unidad. 20 pesos la unidad de berenjena. Sí. Miren qué hermosas berenjenas. Todo aquí en el hospedaje de Yaque. Uh-huh. ¿Y el repollo? A 70 pesos. ¿Un repollo a 70 pesos? 70. Muy bien. Molondrones, vemos molondrones. A 30 pesos y molondrones. Molondrones y la... La cebolla a 50 es la blanca. Cebolla blanca a 50 y la roja. A 70 pesos. ¿Por qué son más caras las...? Pero hay diferentes. ¿Por qué son más caras las habichuelas rojas? Digo las... Son diferentes que hay. Hay uno más barato y uno más caro. Pero usted no me ha dicho por qué son las más caras. No, pero hay uno que sale más barato. Más sabor. Es uno de esos gustos, es tener más sabor. Eso tiene poco sabor. Tú sabes, todas las cosas no salen igual. Muchas gracias. Bueno, si algo podemos notar aquí es que los antiguos vendedores dominicanos han sido suplantados por vendedores de otras nacionalidades, principalmente haitianos. Bueno, hay muchos productos aquí de primerísima calidad en el hospedaje Yaque de Santiago. Y este es buen pan. ¿A cómo están los buen pan estos? A 35 yo lo vendo y 3%. Ahora le voy a comprar 3 para ganarme 5 pesos. Y tiene ñame aquí también. Sí, hay ñame bueno. ¿A cómo es el precio de ñame? A 45 está la libra ahora mismo. De bueno. Ese es de bueno. Sí. ¿Y tiene usted Mapué? ¿Tiene Mapué? No, ahora en este momento no están trayendo Mapué. No, ¿de dónde es que lo traen en Mapué? De Nagua y esos sitios para allá. ¿Los limones a cómo están? A 5 pesos la unidad. Muy bien, agua, también tenemos agua. Sí, agua buena. Y remolacha, coco seco, tamarindo. ¿Cómo ha estado la venta aquí en estos días? Ellos siempre está floja, pero no siempre algo vende. Veo que usted tiene muy buenos productos, de muy buena calidad. Sí, muy bueno. ¿Y los revendedores vienen aquí también a comprar? También, sí. Bien, muchas gracias. Ok. Aquí tenemos una canasta con todos los productos aquí. Ah, seguro. Hola, saludos, señor. Una señora que vino a surtirse aquí completamente en el hospedaje Yaque de Santiago. Miren, señores, qué aguacates. Se ven bonitos, de muy buena calidad. ¿A cómo son los aguacates? ¿A cómo son los aguacates? ¿Qué? Bueno, ella es muda, no sé cómo que vende, porque es muda, pero seguro son a buen precio. $100 un paquete de puerro. Vamos a ver qué más tiene por aquí. Señores, esto es grandísimo aquí, varias calles alrededor del hospedaje Yaque, vendiendo básicamente la gente
vende los mismos productos. Si la mayoría de vendedores tienen el mismo precio para las cebollas, para los tomates, la lechuga, la remolacha, el repollo, las papas, casi todos tienen el mismo precio, que en la mayoría de veces es hasta un 50% más barato que en los supermercados grandes que te va a comprar con aire acondicionado. En estos días que hay tantos problemas en el vecino país y que mucha gente habla de maltrato que supuestamente reciben los haitianos en República Dominicana, también me sorprende ver tanta libertad, con cuánta libertad, sin ningún tipo de inconvenientes, se mueven los haitianos en el país y sobre todo en el mercado Hospedaje Yaque, que ocupa más de 1.5 km² de vendedores alrededor de la Avenida Valerio, la 16 de Agosto, la Máximo Gómez, Emilio Prudón. Varias calles alrededor del centro del hospedaje están ocupadas por vendedores, principalmente haitianos. Desde el hospedaje ya que este ha sido un reportaje de Félix Corona. Ahora llegó el momento de irme a comprar para mi casa.